Okay, our study in the doctrine of the covenants. Ahora, en nuestro estudio de la doctrina de los pactos. We've now come to the Mosaic covenant. Hemos llegado al pacto mosaico. And what we're learning is that these covenants, lo que hemos aprendido es que estos pactos, which are all part of the overall covenant of redemption, son parte de ese gran pacto de redención, are built upon one another. Que están construidos uno encima del otro. We finished yesterday the Abrahamic covenant. Terminamos ayer con el pacto con Abraham. And today we'll be looking at the Mosaic covenant. Y hoy vamos a ver el pacto mosaico. There are significant differences between the two. Hay diferencias muy significativas entre estos dos pactos. Now, as we spend this much time in the Old Testament, así que como hemos tomado todo este tiempo en el Antiguo Testamento, I think we have to concede that most Christians, tenemos que entonces considerar que muchos cristianos, avoid the Old Testament. Evitan el Antiguo Testamento. The sheer numbers of words of the Old Testament, it dwarfs the New. I don't know that. The volume of the Old Testament is far greater than the New. Pero vemos que el Antiguo Testamento, su volumen, su tamaño, es mayor que el Nuevo Testamento. And yet, most Christians are unfamiliar with it. Y muchos cristianos, sin embargo, no están familiarizados con el Antiguo Testamento. One person said that sermons on the Old Testament, una persona dijo que sermones sobre el Antiguo Testamento, are like an exhibit of spiders at the zoo. Son como una exhibición de arañas en el museo. Intriguing. Es intrigante. But scary. Pero aterrador. When the Old Testament is explored, cuando el Antiguo Testamento es explorado, we treat it like a cafeteria. Lo tratamos como una cafetería. We pick a few things and leave the rest. Tomamos algunas cosas y dejamos el resto. And that's not the way it should be approached. Y así no es la manera como deberíamos aproximarnos a él. The church's piety, la piedad de la iglesia, has come to resemble a pocket Bible. Ha logrado como ensamblar una Biblia de bolsillo. Containing the New Testament, que contiene el Nuevo Testamento, the Psalms, Salmos, and perhaps the Proverbs. Y tal vez los Proverbios. And that's about it. Y eso es todo. Yet, with the exception of David, pero con la excepción de David y Goliat, Goliath y Goliat, Daniel and the lion's den, Daniel y el pozo de los leones, the entire majority of the Old Testament, la gran mayoría del Antiguo Testamento, has been relegated to dusty drawers. Ha sido relegado a drawers. What's the drawer? A drawer of a cabinet. A gavetas polvorientas. A drawer where you put old photography, old pictures of your family. Una gaveta donde tú pones la fotografía vieja de tu familia. So, as we begin this morning, así que al comenzar esta mañana, I want to highlight for each one of you. Quiero resaltarles cada uno de ustedes. You can't understand the New Testament. No puedes entender el Nuevo Testamento without understanding the Old Testament. Sin entender el Antiguo Testamento. They fit together. Ellos encajan juntos. If you only preach out of the New, si solamente predicas del Nuevo, your people are not going to understand the depth of Revelation. Las personas no van a entender la profundidad de la revelación. Let's look at 2 Timothy for a moment. Miremos 2 Timoteo por un momento. 2 Timothy 2, verse 15. 2 Timoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Paul is telling young Timothy here, aquí Pablo le está diciendo al joven Timoteo, to be careful in how he handles the word of God. Que sea cuidadoso en cómo él trata la palabra de Dios. To accurately handle the word of truth. Que debería tratar con precisión la palabra de verdad. Now move one chapter over to chapter 3. Ahora movámonos un capítulo adelante, capítulo 3. Verse 16. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. When Paul made that statement, cuando Pablo hace esta declaración, what scripture was he talking about? ¿De qué escritura estaba hablando él? That's right. The new hadn't been formulated yet. Es cierto, el nuevo todavía no estaba completado. So when they talk about the apostles preaching the word of God in a given city, así que cuando se hablaba de los apóstoles predicando la palabra de Dios en alguna ciudad, they're talking about the Old Testament. Están hablando del Antiguo Testamento. So
We need to preach out of the Old Testament. Así que necesitamos también predicar del Antiguo Testamento. And in your preaching, y en tu predicación, you always want to be careful. Tú siempre debes ser cuidadoso. To tie the Old Testament to the work of Christ. El enlatar siempre el Antiguo Testamento a la obra de Cristo. The Old Testament shouldn't just be a historical book. El Antiguo Testamento no debe ser visto solamente como un libro histórico. But each sermon that is preached from it. Pero todo sermón que se predica de él should be tied to the New Testament correspondence. Debe ser atado a su correspondencia en el Nuevo Testamento. Okay. The Old Testament then is the bedrock for the New Testament. Así que entonces el Nuevo Testamento, the bedrock is the bedrock. Lecho rocoso. Lecho rocoso. Bedrock. Bedrock. Lecho rocoso. Okay. Central to our understanding of the New Testament is the covenant made by God with Israel at Sinai. Central para nuestro entendimiento del Nuevo Testamento es el entender el pacto hecho por Dios con Israel en el Monte Sinai. This is referred to as the Mosaic Covenant. A lo que nos referimos con el pacto mosaico. This is when the nation gathered around Mount Sinai. Así, ahí fue donde la nación se reunió en el Monte Sinai. It was an absolutely terrifying event. Y fue un evento terrorífico para ellos. When the nation finally arrived. Cuando la nación finalmente llegó, they were told, "Do not ascend that mountain." Le dijeron no se acerquen al monte. Only Moses would be permitted. Solo a Moisés se le tiene permitido. God's glory descended on that mount. La gloria de Dios descendió sobre ese monte. And the entire nation, y la nación entera, heard, escuchó the voice of God, la voz de Dios. And they did not want to hear it again. Y ellos no quisieron volver a escuchar luego de ese evento. Thunder, lightning, rayos, truenos en ese lugar. Smoke and fire, humo y fuego. It's a manifestation of God like none other. Una manifestación de Dios como ninguna otra. Now, the very name Old Testament. Ahora, ese mismo nombre, Antiguo Testamento, means Old Covenant. Significa Antiguo Pacto. Compared to the New Covenant. Comparado con el Nuevo Pacto. Every book of the Old Testament. Cada libro del Antiguo Testamento. Properly understood. Propiamente entendido. Is under the Sinai covenant. Es bajo el pacto sinaítico. Excepto for the book of Genesis. El libro de Génesis. Which is really. El cual es realmente. A prologue. Un prólogo. To everything that follows. Amen. A lo que sigue. You see how that fits? Yes. ¿Cómo encaja todo eso? Yes. All right. So we ask the question, what is the Mosaic Covenant? Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es el pacto mosaico? In a broad sense, en un sentido amplio, it is an administration of the covenant of grace. Es una administración del pacto de gracia. Which we've already said, goes all the way back to Genesis 3:15. Y ya lo vimos, regresa hasta Génesis 3:15. This covenant's purpose, el propósito de este pacto, was to lead God's people, era dirigir al pueblo de Dios, ultimately, de manera última, su propósito final, to salvation in Christ. A la salvación en Cristo. This is how the Israelites would be saved. Así era como los israelitas fueron salvados. They did not earn their salvation. Ellos no se ganaron su salvación. Now, in a narrow sense, ahora en un sentido estrecho, it is purely a covenant of law. Es puramente un pacto de ley. The means to lead the people to Christ, en los medios para dirigir al pueblo a Cristo, was through demands for obedience. Fue a través de demandarles obediencia. Now, in regards to what you've been taught thus far, entonces, en cuanto a lo que hemos aprendido hasta ahora, I want you to think in terms of that blessing and curses. Quiero que pensemos en términos de bendiciones y maldiciones. If you do this, si tú haces esto, blessing will happen. La bendición vendrá. If you do that, si haces esto, cursing will happen. La maldición vendrá. It is purely a covenant of law. Es puramente un pacto de ley. Holiness, la santidad, is intrinsic. Está intrínseca, está dentro, to the Mosaic covenant. Del pacto mosaico. Now, you've had theology problems. Ahora, ustedes vieron teología propia. One of the attributes of God, uno de los atributos de Dios, is His holiness. Es su santidad. We call that a communicable attribute of God. Llamamos eso un atributo comunicable de Dios. That is, there are incommunicable attributes. Sabemos que hay atributos incomunicables and communicable. Y atributos comunicables. An incommunicable attribute. Y los atributos incomunicables. Is a quality of God that we don't know anything about. Son cualidades de Dios de la cual nosotros no sabemos nada. His omniscience. Por ejemplo, su omnisciencia. His omnipotence. Su omnipotencia.
His immutability. Su inmutabilidad. Okay, we don't know anything about those things. No conocemos nada acerca de estas cosas. But communicable attributes. Pero los atributos comunicables. His love. Su amor. Okay. His holiness. Su santidad. We know something about them. Sabemos algo acerca de eso. We don't know them perfectly. No los conocemos perfectamente. But there is a correspondence that we have an understanding of. Pero hay cierta correspondencia en la cual nosotros podemos entender esos atributos. The Mosaic Law, toda la ley mosaica, holiness is intrinsic to it. La santidad es intrínseca a este pacto. Now when we talk about holiness, ahora cuando hablamos acerca de santidad, we're talking about the otherness of God. Estamos hablando de cómo Dios es otro. He is so far above and beyond. Él está tan apartado, es alejado de la creación. There is nothing in human experience that we can quantify him in. No hay nada, Cedrián. That we have a category of thinking that we can put him in. Tenemos una categoría de pensamiento en la cual podemos colocar a Dios. Let me pause for a moment. Déjame mostrarles un momento. I want to give you an example of that. Quiero darles un ejemplo de esto. You remember in the New Testament. Recuerden en el Nuevo Testamento. The disciples are on the boat crossing the Sea of Galilee. Los discípulos están en el bote cruzando el mar de Galilea, en un barco. A storm blows up. Viene una tormenta, which is quite typical for the Sea of Galilee. Lo cual es típico en el mar de Galilea. Jesus is asleep in the boat. Jesús está durmiendo en el bote. The disciples are fearing that they're going to drown. Los discípulos están asustados porque tal vez se van a ahogar. They wake him up. Ellos lo despiertan. He stands up. Se levanta. He speaks to the sea. Le habla al mar. And be still. Le dice, calla, enmudece. Now, ahora, if you and I were in the boat, si tú y yo hubiésemos estado en el bote, and we thought we were going to die, y pensaríamos en ese momento que íbamos a morir, and all of a sudden now we realize we're going to live, y ahora de repente nos damos cuenta que vamos a vivir, what would your response be? ¿Cuál sería tu respuesta a eso? Well, the first thing that comes to my mind, lo primero que viene a mi mente, I would be joyful. Yo estaría gozoso, alegre. But this was not the response, pero esta no fue la respuesta, of the disciples. De los discípulos. The response was, la respuesta fue, they were very much afraid. Ellos estaban muy, muy asustados. And then this statement. Y luego la declaración. They said to themselves, ellos se dijeron a sí mismos, who is this? ¿Quién es este? Who can calm the storms and the wind. Que aún el viento y el mar le obedecen. This is an example of the otherness of God. Este es un ejemplo de cómo Dios es trascendente. Which corresponds to his... Perdón. Otredad de Dios. Sí, la sí. Otredad. Siendo otros. Otredad. Es que es una palabra española castiza. Úsalo tranquilo. Otredad. This corresponds to the holiness of God. Esto corresponde a la santidad de Dios. When man comes in contact with that which is holy, cuando el hombre entra en contacto con aquello que es santo, his normal response is back up. Su respuesta normal es retroceder. There's a sense of feeling of one's creatureliness. Hay una sensación de que somos criatura. The disciples felt that then when they were in the boat. Los discípulos vieron y sintieron esto cuando estuvieron en el bote. Nature itself submitted to the very words of Christ. La naturaleza misma se sometía a las palabras de Jesús. This is a moment when the deity of Christ is piercing through his humanity. Este es un momento donde la deidad de Cristo salía, emergía de su humanidad. Here's another example. Aquí hay otro ejemplo. The disciples had been out all night. Los discípulos estuvieron fuera toda la noche. They had been fishing. Estuvieron pescando. They caught nothing. Ellos no capturaron nada, no atraparon nada. Jesus says to Peter, go out again. Jesús le dijo a Pedro, ve de nuevo. Peter says, we were out all night. Y Pedro dijo, hemos estado toda la noche. We didn't catch anything. Y no hemos atrapado nada. But if you say so, we'll go. Pero si tú lo dices, nosotros iremos. They go out. Ellos salieron. Jesus tells them to lower the net. ¿Se entera bien? Jesus tells them to lower the net. Ellos le dijeron, Jesús les dijo que avanzaran. They lower the net. Ellos lo hicieron. And every fish in the Sea of Galilee jumps in the net. Tiraron la red y todos los peces de ese mar llegaron a esa red. They could hardly pull in ellos number of fish. Con mucha dificultad sacaron esa red. Now think about this. Ahora piensa esto. These men by career are fishermen. Estos hombres, su profesión, su carrera era ser pescadores. That's how they make their living. Así era como vivían. They bring in this great haul of fish. Ellos trajeron esta gran pesca, which means a great provision for their families. Lo cual sería una gran provisión para sus familias. And what was Peter's response? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Depart from me, you pecador.
He says, "Depart from me." Él dijo, "Apártate de mí." "For I am a sinful man." Porque yo soy un hombre pecador. Now think. Ahora piensa. Jesus didn't teach anything there about sin. Jesús no enseñó nada allí acerca del pecado. He didn't confront them with their own wickedness. Él no lo confrontó con su maldad. What the reaction of Peter was, pero la reacción de Pedro fue, when man comes in contact with the holy, cuando el hombre entra en contacto con los santos, immediately there is a feeling, a sense of acknowledgement, inmediatamente hay un sentido donde nos damos cuenta, of creatureliness, de que somos criaturas, which is in touch with sinfulness. Que estamos siempre en contacto con los pecaminosos. And again, the response is to back up. Y de nuevo la respuesta es retroceder. Again. De nuevo. Isaiah, chapter 6. Isaías, capítulo 6. In the year King Uzziah died, I saw the Lord. En el año que el rey Uzías murió, yo vi al Señor. Okay, this is a great event, right? Un gran evento. Now, at this point in time, en este momento de tiempo, you could argue, tú podrías decir, that Isaiah was the holiest man in the nation. Que Isaías era el hombre más piadoso y santo de la nación. And yet, when he sees this great sight, y cuando, sin embargo, cuando él tuvo esta gran visión, the angels are in an antiphonal response, viendo a los ángeles con esa respuesta antifonal, holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Isaiah's response. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? La respuesta de Isaías fue, woe is me. Ay de mí. For I am undone. Porque estoy deshecho. For my eyes have seen. Porque mis ojos han visto. King of glory. Al Rey de gloria. Now. Ahora, when prophets speak, ahora cuando los profetas hablan, they speak either in the oracle of the wheel, ellos hablan en el oráculo of the wheel of blessing, yeah, en el oráculo de bendición, or the oracle of the woe, o en el oráculo de maldición, que es ese ay. Okay, now Jesus did both of those. Ahora Jesús hizo estos dos. Woe to you, scribes and Pharisees. Ay de ustedes, escribas y fariseos. But he also did the other. Pero también hizo el otro. Blessed are you. Bienaventurados son ustedes. You find both of those being present. Te encuentras ambos de estos presentes. Tengo que poner chairs. Bueno, porque acá se silla los hermanos que están entrando. Welcome. Well, bienvenido. Now, what is significant here? Ahora, ¿qué es lo que es significativo aquí? About Isaiah. Acerca de Isaías. Is that as a prophet, y como un profeta, he would speak the oracle of the wheel, él hablaría el oráculo de bendición, or the spirit, or the oracle of the woe, o el oráculo de maldición, upon the people, a la gente. But in this occasion, in Isaiah chapter 6, pero en esta ocasión, en Isaías 6, he pronounces the divine oracle of doom, él lanzó ese oráculo divino de condenación, upon himself, hacia sí mismo. Amen. On himself, because he came in contact with the holy. En sí mismo, porque estuvo en contacto con lo santo. So as we begin to approach the Mosaic covenant, así que mientras nos aproximamos a este pacto mosaico, this is an expression of the holiness of God. Esta es una expresión de la santidad de Dios. This is unlike anything that we've seen in the Abraham. Esto no es como lo que hemos visto en el pacto con Abraham. And this is why this covenant comes with the prospect of threat and curse. Por esa razón es que este pacto viene con amenazas y maldiciones. The covenant of Abraham, el pacto con Abraham, came with blessing, vino con bendición, and God's promise to give. Y la promesa de Dios de dar. Holiness is intrinsic to the Mosaic covenant. Como habíamos visto, la santidad está hace parte, está dentro del pacto mosaico. Listen to the Hebrews writer in chapter 12, verse 14. Mira lo que dice el escritor de Hebreos en Hebreos 12, 14. 12, 14. Sí, 12, 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. All right.
even in the New Testament, aún en el Nuevo Testamento, having been set free from the bondage of sin, habiendo ellos sido liberados de la esclavitud del pecado, the clear point here is that we are being made into a holy people. La respuesta aquí es que nosotros hemos hecho, se nos ha convertido en un pueblo santo. Because if we don't become holy, porque si no somos santos, we will never see him as he really is. Nunca veremos al Señor como él es. And that's because that has to be a work of God. Y por esa razón eso debe ser una obra de Dios. So we can't do that ourselves. Porque no podemos hacer eso nosotros mismos. This is the point of Jesus' conversation. Este es el punto de la conversación de Jesús. With the rich young ruler. Con el joven rico. Look at it. We're not going to read it, but Matthew 19 and Luke 18. Eso aparece en Mateo 19 y en Lucas 18. The only way to be saved is through perfect obedience. La única manera de ser salvos es a través de la obediencia perfecta. So the disciples say, well then who can be saved? Entonces los discípulos preguntaron, entonces ¿quién puede ser salvo? Here's the response. Aquí está la respuesta. With man it is impossible. Para los hombres esto es imposible. But with God all things are possible. Pero con Dios todas las cosas yeah. son posibles. Christians, unfortunately, los cristianos, desafortunadamente, often slip into a works righteousness mentality. Siempre entran a esta mentalidad de que van a ser justos por sus obras. They either dilute God's righteousness by lowering His standards of holiness. Entonces, de alguna manera, o diluyen la rectitud de Dios al bajar sus estándares de santidad. Or we think that we're not as sinful as we really are. O pensamos que no somos tan pecadores como lo éramos. We really can do it. Que podemos hacerlo. Okay, both of these understandings destroy the doctrine of salvation. Estos dos entendimientos destruyen la doctrina de la salvación. It has to be God that does the work within us. Debe ser Dios el que haga el trabajo en nosotros. The Mosaic covenant corrects both of these notions. Entonces el pacto mosaico corrige estas nociones equivocadas. We cannot be saved by our works. No podemos ser salvados por nuestras obras. And the law shows us our total utter need for Christ. Y la ley nos muestra nuestra desesperada necesidad de Cristo. Okay. So let me give you this illustration. Entonces déjame darte esta ilustración. A son and a father. Un hijo y un padre. A son who without his father's help, un hijo sin ayuda de su padre, he desires to restore a vintage car. Él desea restaurar un carro antiguo. And he wants to do it without his father's help. Y él lo quiere hacer sin ayuda de su padre. And the father allows him in order to teach him a lesson. Y el padre le permite hacer esto para enseñarle una lección. In the end, the car was in worse shape than when he began. Al final, el carro estaba en peor forma que cuando empezó el trabajo. This is similar to the Mosaic covenant. Esto es similar en el pacto mosaico. The father made the son fix the car. El padre hace que el hijo arregle el carro él mismo. He did this himself out of love. Y él lo hace por amor. Likewise, God gave the strict Mosaic covenant. De la misma manera, Dios da el estricto pacto mosaico. To show all Israel and all humanity. Para mostrarle a Israel y a toda la humanidad. That no one can be justified by the works of the law. Que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. The more they tried, entre más ellos intentaban, the more they failed. En más ellos fallaban. Listen to Paul in Romans chapter 3. Vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 3, 19 al 20. Chapter 3, verse 19 and 20. Sí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Okay. So by the works of the law, así que por las obras de la ley, no one will be justified. Nadie podrá ser justificado. And then the reason is given for the purpose of the law. Y luego la razón se da de por qué está la ley. Through the law comes the knowledge of sin. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. All right, now we've already covered this, that the law... Ahora, ya nosotros hablamos de esto, de que la ley... You remember, in the Bible, we have three types of law. Y recuerden que en la Biblia tenemos tres tipos de ley. We covered this, but let me review it. Y eso ayer lo vimos, vamos a... We have the moral law, tenemos la ley moral, which is the Ten Commandments, que son los diez mandamientos.
You have the ceremonial law. Tienes las leyes ceremoniales. This is everything that had to do with the tabernacle and the administration. Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y la administración. And then you have the civil law. Luego tienes la ley civil. These were the laws that were given directly to Israel as a theocratic state. Las leyes que se le dieron directamente a Israel como una nación teocrática. Both the ceremonial and the civil were completely finished with the work of Christ. Ambas las ceremoniales y las civiles fueron completamente cumplidas en Cristo. The moral law, la ley moral, okay, was already present in the heart of man. Ya estaba presente en el corazón de los hombres prior to Moses coming down from Sinai. Antes de que Moisés bajara del Sinaí. This is Paul's point in Romans. Este es el punto de Pablo en Romanos. That people from Adam all the way up to Moses still sin. Que la gente desde Adán a Moisés también pecaban. Well, they didn't have the written law. Ellos no tenían la ley escrita. But they had it written into their hearts. Pero la tenían escrita en su corazón. And we've shown that again and again. Y mostramos esto una y otra vez. This is one of the evidences for the existence of God. That no matter where you go in the world, you find evidence of the moral law. No importa dónde te metas en el mundo, hallarás evidencia de la ley moral. Particularly true of civilizations that had no contact with Christianity or Judaism. Particularmente civilizaciones que nunca han tenido contacto con el cristianismo o el judaísmo. Laws regarding truth, leyes con respecto a la verdad, marriage, matrimonio, adultery, adulterio, stealing, el robar, are all present. Todos elementos están presentes. Where did they come from? ¿De dónde vino esto? It was written in their hearts. Escrito en sus corazones. Okay. So what Paul is saying here is, ahora, lo que Pablo está diciendo aquí is that no one is going to be justified, es que nadie va a ser justificado, by trying to follow those commands, tratando de seguir estos mandamientos. So sometimes you're going to have Christians that will come to your churches. Así que muchas veces tú tendrás cristianos llegando a tu iglesia. They were believers before they already got there. Ellos ya eran creyentes antes de llegar allí. And they had some false teaching in their past. Y entonces ellos recibieron enseñanza falsa en el pasado. And their understanding is that they've reached a stage of holiness in this life. Y el entendimiento que ellos tienen es que ellos alcanzan la santidad en esta vida. That they are completely sanctified. Que ellos están completamente santificados. That it's realized in their life. Que eso se ha hecho en sus vidas. They no longer sin. Y que entonces ellos ya no pecan. Absolutely impossible. Algo absolutamente imposible. It cannot happen completely in this life. No puede pasar completamente en esta vida. It is the purpose of the Holy Spirit. Es el propósito del Espíritu Santo. To change us. El cambiarnos. Through a sanctification process. A través de un proceso de santificación. But it's never realized completely in this life. Pero nunca lo podemos lograr completamente en esta vida. And that process, the law is used. Y en ese proceso la ley es usada. In this way, de esta forma, we slowly become, nosotros lentamente nos convertimos, people, en personas, who love the very things, que amamos aquellas cosas, that God wants, que Dios ama. Amen. Because essentially, when you study the law of God, esencialmente cuando estudias la ley de Dios, the law of God, la ley de Dios, is a representation of God's character. Es una representación del carácter de Dios. Example. Ejemplo. Thou shalt not commit adultery. No cometerás adulterio. God is the altogether faithful. Amen. Say that again. Sorry, I missed the last part. Just say the whole thing. Dios es siempre. Just say it. Oh, wait, yeah. I'm going on to my next slide. Okay. Thou shalt not commit adultery. El no cometerás adulterio. Okay? This represents God in that God is the altogether faithful one. Él representa el ser aquel que es fiel en todos los aspectos. Thou shalt not lie. No mentirás. God is the all truthful one. Dios es el todo verdadero. Do you see where we're going here? ¿Ya ves a dónde nos vamos aquí? Thou shalt not steal. No robarás. God has no need to take anything because he possesses all. Dios no tiene necesidad de tomar nada de nadie porque lo posee todo. Okay. Thou shalt not covet. No codiciarás. God has no desire within him to Dios take no tiene anything. Un deseo de tomar otra cosa de alguien. Because he's complete within himself. Porque él está completo en sí mismo. If you work through each commandment, si tú ahí analizas cada mandamiento, what you find is the very character of God. Lo que encuentras es el carácter mismo de Dios. Christians that are growing in their faith, cristianos que están creciendo en su fe, have a growing love, tienen un amor creciente, for the things that God loves, por las cosas que Dios ama. Stated differently. Vamos a decirlo de otra manera. They are developing a taste. Ellos están desarrollando el poder saborear for the very things that God says
great. Por aquellas cosas que Dios dice que son grandiosas. That taste very good. Que saben muy bien. This is what we call holiness. Esto es lo que llamamos santidad. All right. Now. Ahora. There was a failure of the son that is noted in Scripture. Hay una falla of the son, I must say Israel. Israel. Hay una falla de este hijo Israel que es esencial. Okay, they tried to do the law. Ellos trataron de hacer la ley. Galatians chapter 3, verse 24. Galatas 3, 24. Paul makes this point. They couldn't keep the law. Pablo hace este punto claro. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. So the whole giving of the written law, así que dar esa ley escrita, is to drive us to Christ. Es para conducirnos a Cristo. It's like a shepherd dog. Es como un perro que guía a los pastores. It's going around herding the sheep. Va alrededor guiando las ovejas. And directing them to the shepherd. Y dirigiéndolas al pastor. Which is Christ. El cual es Cristo. That's the whole purpose of the law. Ese es el propósito de la ley. The only way to be saved is through perfect obedience. La única manera de ser salvos es por medio de la obediencia perfecta. And that perfect obedience is only found in Christ. Y esa obediencia perfecta solo es encontrada en Cristo. Amen. Now, what I want you to see here is, ahora lo que quiero que veas aquí es, that the Mosaic covenant, que el pacto mosaico, it is a legal covenant, es un pacto legal, it actually is a repeating, que realmente está repitiendo, of the covenant of works, el pacto de obras. Okay. When was the covenant of works? Dime, ¿cuándo fue el pacto de obras? What have you learned thus far? What is the covenant of works? ¿Qué has aprendido hasta ahora? ¿Qué es el pacto de obras? Con Adán. Okay. Covenant works was that if you do the law of God, el pacto de obra decía, si tú haces la ley de Dios, you will live, vivirás. If you don't do it, you will die. Si no lo haces, morirás. Essentially, the Mosaic covenant is a restating of this. Esencialmente, el pacto mosaico es una otra forma de declarar este mismo pacto. The law, whether published in creation, say that again. The law, la ley, whether published in creation, ya sea la que fue publicada en la creación, or republished at Sinai, o republicada en el Sinaí, demands perfect obedience. Demanda obediencia perfecta. And drives the repentant sinner to Christ. Y conduce al pecador arrepentido a Cristo. In preparation to hear the gospel. En preparación a escuchar el evangelio. To receive it by faith. Y recibirlo por fe. Again, do you remember yesterday when I was talking about preaching the gospel? ¿Recuerdan ayer cuando hablamos acerca de predicar el evangelio? I said to you, yo le dije, when you preach, cuando prediques, you preach the law, tú predicas la ley, and the gospel, y el evangelio. The law tells them why they need to be saved. La ley les dice por qué necesitan ser salvados. The gospel tells them how they will be saved. Y el evangelio les dice cómo ser salvados. You have to have both. Debes tener ambos. If you don't have the law, si no tienes la ley, then they're not going to have the right understanding of what they're saved from. Entonces ellos no van a tener el entendimiento correcto acerca de qué son salvados. They go hand in hand. Ellos van mano a mano. All right. Let's look at the biblical description. Vamos a ver la descripción bíblica. The word covenant, la palabra pacto, is explicit at Sinai. Es explícita en Sinaí. Now I made a point throughout this series that the word covenant isn't always present. Les decía y hacíamos ese punto cuando hablábamos en la introducción de que la palabra pacto está siempre presente. We have to look for other synonym words like sign, or promise, or obligation. Y lo vemos en otros sinónimos como señal, promesa, obligación. But not with the Mosaic covenant. Pero no con el pacto mosaico. The word covenant is everywhere. Porque la palabra pacto está en todas partes. Let's look at some passages. Vamos a ver algunos pasajes. Exodus 19:5. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Okay, so then, if indeed you will obey my voice and keep my covenant. Entonces, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. All right, now I want you all to know. Ahora quiero que todos ustedes sepan that in the Bible, que en la Biblia, in the book of Exodus, en el libro del Éxodo, we have a book. Tenemos un libro. Within a book. En un libro. It is called. Es llamado. The Book of the Covenant. El libro del pacto.
chapter 19 of Exodus to chapter 23. Desde el capítulo 19 de Éxodo al capítulo 23. That section, esa sección, you almost could lift it out of your Bibles and stick it in your back pocket. Tú podrías de alguna manera sacarla de la Biblia y meterla en tu bolsillo. It covers not only the Ten Commandments, porque cubre no solamente los 10 mandamientos, but it also covers a lot of the case law that was being given to Israel. También cubre esa ley casuística que le fue dada a Israel. Case law, la ley casuística, emanates from the moral law. Emana de la ley moral. The moral law is the Ten Commandments. La ley moral son los 10 mandamientos. So when we look at chapter 19, así que cuando miramos el capítulo 19, okay, this is the introduction. Es la introducción. Chapter 24, verses 7 and 8. Capítulo 24, versos del 7 al 8. Here we have the actual name. This is where it gets its name. The Book of the Covenant. This is where the Scripture actually names it. Así es como llega a tomar ese nombre del libro del pacto. Vamos a leerlo. Éxodo 24, del 7 al 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y rozó sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. All right, notice how he refers to it here as the Book of the Covenant. Entonces, miren cómo se refiere allí como al libro del pacto. He read it in the hearing of the people. Él lo leyó a oídos del pueblo. This is what he had received from Sinai. Esto era lo que había recibido del Sinaí. So it's the Ten Commandments. Son los 10 mandamientos. And the laws that emanated from them. Y las leyes que emanan de él. They hear it. Ellos le escucharon. And they said. Y ellos dijeron. We will be obedient. Seremos obedientes. So Moses sprinkled them with blood. Entonces Moisés lo roció con sangre. And it became the blood of the covenant. Y esa se volvió la sangre del pacto. Now doesn't that sound similar to some of the things that we've talked about thus far? ¿A eso no suena similar a las cosas que hemos escuchado anteriormente? Remember we said that when you make a covenant. Recuerda que hablamos que cuando tú haces un pacto. Another expression for that is to cut a covenant. Otra expresión sería cortar un pacto. It was a blood covenant. Era un pacto de sangre. That if people didn't uphold their end of the covenant, did not hold. Que cualquiera que no guardase el pacto, their blood would be forfeited. Su sangre sería derramada. Look down, Exodus 34, verse 10. Viene más adelante, Éxodo 34, 10. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Okay, now the performing of miracles here. Así que el realizar milagros aquí is to support the truthfulness of the words of the covenant. Es el apoyar la confiabilidad de las palabras del pacto. Now remember, in scripture, ahora recuerden las escrituras, when we think about miracles, cuando pensamos en milagros o maravillas, the Bible is a lot of many books. La Biblia en muchos libros, and covers hundreds and hundreds of years. Cubre cientos y cientos de años. But essentially, pero esencialmente, miracles are not commonplace in the Bible. Los milagros no tienen un lugar común como tal en la Biblia. They only show up at particular periods of time. Ellos se mostraron en un periodo particular de tiempo. One of those periods of time is the Exodus story, which we're looking at now. Uno de esos periodos particulares es el periodo del Éxodo que estamos mirando. We find another occurrence in them with the ministries of Elijah and Elisha. Encontramos también esto en los ministerios de Elías y Eliseo. And the last section would be that with Jesus and the apostles. La última sección sería con Jesús y los apóstoles. Miracles always validate the message. Porque los milagros siempre validaban el mensaje. That's why Jesus said, if you can't believe me for what I say, por eso que Jesús dijo, si no puedes creerme por lo que estoy diciendo, then believe me for what I do. Entonces créeme por lo que hago. They were unusual occurrences. Era algo que ocurría de manera inusual. And they were given, y fueron dados, to elevate in the people's mind, para elevar en la mente de las personas, that these commands were in fact,
Y estos mandamientos eran de hecho divine in nature. Divinos en su naturaleza. Okay. Amen. So behold, I am making a covenant with you. Por eso dice allí, he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo. I tell you, when you think about the first generation of people that left Egypt. Ahora, cuando tú piensas en la primera generación de personas que salieron de Egipto. Now remember, they witnessed the 10 plagues. Ahora recuerda, ellos fueron testigos de las 10 plagas. That enabled them to be freed from Egypt. Que esas fueron las que lograron a ellos liberarlos de Egipto. They saw the pillar of fire that held off the Egyptian army. Ellos vieron la columna de fuego que mantenía apartado el ejército egipcio. They walked through the walls of water of the Red Sea. Ellos caminaron por las paredes grandes de agua del Mar Rojo. They watched with their own eyes the army of Egypt destroyed. Ellos vieron con sus propios ojos al ejército egipcio siendo destruido. They're now assembled around Sinai. ¿Se traen? They're now assembled around. Ahora está la asamblea reunida alrededor del Sinaí. And their senses are on overload. Y sus sentidos están cargados allí. Thunder, lightning, fire, smoke. Rayos, truenos, humo, fuego. They're seeing all of this. Ellos están viendo todo esto. And the law is being given. Y la ley está siendo dada. Now, when I was a young believer, ahora, cuando yo era un joven creyente, sitting where you are, sentado allí donde estás tú, I said to myself, yo me dije a mí mismo, if I saw all that, si yo hubiese visto todo eso, I would do what the Lord said. Yo hubiera hecho lo que el Señor dijo. I would be obedient. Yo hubiese sido obediente. I would do the right thing. Yo hubiese hecho lo correcto. But what I didn't understand. Pero lo que yo no entendía era, I can't do the right thing. Yo no puedo hacer lo correcto. Because I'm a son of Adam. Porque yo soy un hijo de Adán. And that no matter how much I try, no importa cuánto yo lo intente, I still fail. Yo todavía fallo, aún fallo. It drives me back to a Savior. Lo cual me hace regresar a aferrarme al Salvador. All right, now, I want you to know here the extreme differences between the Mosaic Covenant and the Abrahamic Covenant. Entonces ahora quiero que veamos esas extremas diferencias entre el pacto con Abraham y el pacto mosaico. Look at Deuteronomy chapter 5, 2 and 3. Deuteronomio 5, del 2 al 3. Dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Okay, now remember, the book of Deuteronomy is a collection of sermons. Ahora recuerden, el libro de Deuteronomio es una colección de sermones. Okay, so Moses is expanding and teaching to the people. Así que Moisés está allí expandiendo la enseñanza al pueblo. The reference here to Horeb, la referencia aquí a Horeb, is another name for Sinai. Es otro nombre para Sinaí. So what he's saying here, lo que está diciendo aquí es, is that the Lord did not make a covenant, que es que Dios no hizo un pacto, with our fathers. Con nuestros padres. He's talking about fathers, the patriarchs, and the Abrahamic covenant. Se está refiriendo a los patriarcas y al pacto con Abraham. But what happened at Sinai, pero lo que pasó en Sinaí, this was for us. Eso es para nosotros. For us to be alive here today. Para que nosotros estemos vivos aquí hoy. Okay, so every time you come across the phrase in here, our fathers. Así que siempre que te encuentres con esa frase, nuestros padres. It refers to the patriarchs of Deuteronomy. Se refiere a los patriarcas, allí en Deuteronomio. So every time Moses uses that phrase. Así que cada vez que Moisés usa esa frase. That's what he's talking about. A de eso es de lo que él está hablando. Let's look at some more of those sermons. Vamos a ver un poco más de esos sermones. Deuteronomy chapter 6, verse 10. Allí mismo en el capítulo 6, versículo 10. Yes. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Okay, there you get it again. He swore to their fathers. Ahí tienes nuevamente. Dice, juró a tus padres. Abraham, Isaac, and Jacob. Abraham, Isaac, y Jacob. That was a part of the Abrahamic covenant. Era parte del pacto con Abraham. We talked about that. To have the land. Hablamos de eso, el poseer la tierra. So that they would have splendid cities. Así que tenían muchas ciudades. And they would take them by force. Y ellos lo iban a tomar a la fuerza. By which they didn't build. Y ciudades que ellos no construyeron. Again, Deuteronomy 9, verse 5. También lo vemos en Deuteronomio 9, 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti.
y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Okay, so here they are. They're receiving the law. Así que de nuevo ellos reciben la ley, which is the Mosaic covenant, que es el pacto mosaico. But Moses here in this sermon, pero Moisés aquí en este sermón, is telling them that it's not your uprightness of heart that is going to get you into the promised land. Está diciendo no por la rectitud de vuestro corazón es que van a entrar a la tierra prometida. I'm going to bring you into that land. Te voy a traer esta tierra. And drive those people out. Y yo voy a sacar esas personas. In order to confirm. Para confirmar the oath. El juramento. Now again. Going back to the introductory class. Ahora de nuevo regresamos a la clase introductoria. I said to you there are different words for covenant. Te dije que había diferentes palabras para pacto. Here's another one. He's confirming the oath. Aquí está otra. Él está confirmando lo que juró. What oath? ¿Cuál juramento? The oath that was made to Abraham and reaffirmed to Isaac and Jacob. Aquel juramento que fue hecho a Abraham y que fue reafirmado en Isaac y en Jacob. Again, it's the Abrahamic covenant. Nuevamente es el pacto con Abraham. Okay, and again, we had a question yesterday about them going into the land and killing all the people. Ayer respondimos una pregunta acerca de ellos matando a las personas de la tierra donde llegaban a conquistar. And he says right here, it's because of the wickedness of these nations. Y mira lo que aquí dice, por la impiedad de esta nación. That the Lord God is driving them out. Que por la impiedad de esta nación es Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Remember, this is the land where Moloch is worshipped. Ahora recuerda, esta es la tierra donde Moloch es adorado. This is an idol made of bronze. Este es un ídolo hecho de bronce. And just about all of this idolatry is sexually related. Y toda esta idolatría tiene una connotación sexual. He was viewed as squatting. Él era visto como squatting, ¿cómo está? Squatting down. Él era como, o se veía como un dios que estaba sentado, como agachado. And his loins, fires were built there so that his legs were red hot. Que era como si fuego tuviera en sus piernas y sus piernas eran de fuego. And children. Y los niños. Were thrown into that fire. Eran arrojados a ese fuego. As an offering before the Lord. Como una ofrenda a ese Dios. This is the kind of wickedness. Esa es la clase de maldad. That was endemic in the nation. Que era común en esas naciones. Deuteronomy 29 verse 13. Deuteronomio 29, 13. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Okay. Once again, a reference here that he had sworn to your fathers Abraham, Isaac and Jacob. Otra referencia aquí de como Él juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. That he would be their God, they would be his people, which goes all the way back to that covenant. Que él sería su Dios y ellos serían su pueblo, lo cual regresa a el pacto. Okay, so the covenant made at Sinai. Así que el pacto hecho en el Sinaí is very different than the one that was made with Abraham. Alguno muy diferente a aquel que fue hecho con Abraham. The patriarchs from the past. Los patriarcas del pasado are not a part of Sinai. No son parte del Sinaí. But Israel is. Pero Israel lo es. The Abrahamic covenant, el pacto con Abraham, is followed by the Mosaic. Es seguido por el mosaico. Listen to how Paul puts this in Galatians chapter 3. Mira cómo Pablo lo coloca en Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, del 17 al 19. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Okay, so what Paul is talking about here is that the law, así que lo que Pablo está diciendo aquí es que la ley, came 430 years later, que vino 430 años después, does not invalidate the covenant previously ratified. No invalidaba el pacto previamente establecido. What covenant? ¿Qué pacto? The Abrahamic covenant. El pacto con Abraham. Okay, that's what's going on here. Esto es lo que está sucediendo aquí. For the inheritance,
La iglesia is based on the law. Que es por la ley. It is no longer based on the promise. Ya no sería entonces por la promesa. But God has granted by means of a promise. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. So then why was the law given? Entonces, ¿para qué fue la ley dada? It was added because of transgressions. Fue a causa de las transgresiones. And ordained through angels. ¿Y se traigan? And ordained from angels. Y ordenada por medio de ángeles. Okay. Yes. Yes. And then the last phrase of that, until the seed would come to whom the promise had been made. Y la, mira lo que dice allí, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Oh, there's our word seed again. Ahí está esa palabra simiente otra vez. Again, seed theology. Ahora aquí la teología de la simiente, recuerden. Covenant theology. Teología del pacto. We're talking about the same thing. Estamos hablando de lo mismo. Seed of the woman. Simiente de la mujer. Seed of the serpent. Simiente de la serpiente. Only two kinds of people on the planet. Solamente dos clases de personas en el planeta. Now, the Abrahamic covenant, ahora, el pacto con Abraham, was completely fue completamente unilateral. But to Israel, pero para Israel, God covenanted himself to the nation by works. Dios hizo ese pacto con la nación, un pacto de obras. Do you see that? I want, in other words, what was done with Abraham, como que dice, lo que se hizo con Abraham, was completely God saying, I promise to do this for you. Es Dios prometiendo, yo haré esto por ti. Abraham really wasn't responsible to do anything. Abraham en realidad no tenía responsabilidad de hacer nada. He just by faith believed God. Es solamente por fe le creyó a Dios. But this second, this covenant, pero este pacto, the covenant of law, el pacto con de la ley, God covenants to be with the people, Dios hace el pacto para estar con el pueblo, based upon the law, basado en la ley. Note that when Israel calls out to God for mercy, nota que cuando Israel clama a Dios por misericordia, it's very important. Eso es muy importante. Listen to me. When Israel calls out to God for mercy, cuando el pueblo de Israel clama a Dios por misericordia, they always appeal to Abraham. Ellos siempre apelan a Abraham. And not to Moses. Y no a Moisés. Amen. They always go there. Ellos siempre van allá. They go back to Abraham. Ellos van a Abraham. That's where the promise was. Allá fue donde fue realizada la promesa. You don't hear them appealing to Moses. Tú no los oyes a ellos apelando a Moisés. Now God foretells this. Ahora Dios de alguna manera previó esto. Again, another sermon of Moses. Nuevamente otro sermón de Moisés. Deuteronomy chapter 4. Deuteronomio 4. 25 to 31. Del 25 al 31. Deuteronomio 4, del 25 al 31. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Really, all of you, you ought to. This Deuteronomy chapter 4, 25 to 31. Mira, este Deuteronomio 4, del 25 al 31. You ought to have this bracketed out and highlighted in your Bible. Tú deberías tenerlo ahí bien resaltado en tu Biblia. Because really, the whole biblical history of Israel is right there. Porque toda la historia bíblica de Israel está en esta pequeña porción. They're going to go into the land, right? Ellos iban a ir a la tierra, ¿cierto? And they're going to have generation after generation after generation. Ellos iban a tener generación tras generación tras generación. And God's telling them ahead of time. Y Dios les está diciendo desde antes. You're going to act like the pagans. Y ustedes van a actuar como las naciones paganas. You're going to be idol worshippers. Van a ser adoradores de ellos. And I'm going to be angry with you. Y yo voy a estar enojado con ustedes. And I am going to scatter you. Y yo voy a esparcirlos. And that's exactly what happened. Y eso fue exactamente lo que pasó. They became so corrupted that God brought other nations and destroyed the northern kingdom and the southern kingdom. Y ellos se volvieron tan corruptos que Dios envió otras naciones a destruir el reino del norte y el reino del sur.
And when you're in distress, he says, dice, cuando estuvieres en angustia, you're going to return to the Lord your God. Vas a regresar a Jehová tu Dios, and listen to his voice. Y escucharás su voz, and look at verse 31. Y mira el verso 31. For the Lord your God will be compassionate. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. He will not fail you. No te dejará. Nor destroy you. Ni te destruirá. Why? ¿Por qué? Because I will not forget the covenant with your fathers which he swore to them. Porque no se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Abraham. Abraham. Not Moses. No Moisés. And so that's where the mercy comes from. De ahí es donde viene la misericordia. Listen. Escucha. There is no compromise. No hay ningún compromiso. In the Mosaic covenant. En el pacto mosaico. As there is in the Abrahamic. Como lo hay en el pacto con Abraham. There's no give. No hay ahí un dar. You can't move it. No puedes moverlo. Here's what John Calvin said. Así es como lo dijo Calvino. He said both Jeremiah and Paul, digo, ambos, Jeremías y Pablo, because they are contrasting the Old and the New Testament, muy bien, están contrastando el Antiguo y el Nuevo Testamento, consider nothing in the law except what it properly belongs to it. Consideran nada en la ley excepto lo que propiamente pertenece a ella. For example, por ejemplo, the law contains here the promise of mercy. La ley contiene aquí la promesa de misericordia. But because they have been borrowed from elsewhere, pero como ellos habían sido traídos de otra parte, they are not accounted as a part of the law. Ellos no son contados como parte de la ley. When only the nature of the law is under discussion. Donde solo la naturaleza de ley está en la que entra bajo discusión. His point is that when the idea of mercy arises, la idea aquí es que cuando la misericordia salía, it does not happen because of the administration of the law under Moses. Esa misericordia no provenía a causa del pacto hecho con Moisés. It happens because of the administration of the promise that was made under Abraham. Sino que provenía de esa administración de la promesa que fue dada a Abraham. Let's stop there for a minute. Vamos a detenernos allí. Any questions?